buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Este miércoles 17 de julio del 2019, los invitamos a que nos sigan de cerca a través de nuestra plataforma digital. Estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes presentadas en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, toda la actividad del mundo deportivo, las manifestaciones que se registraron el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez, las que se prevé se realicen en la Perla del Soconusco, por supuesto, en la agenda nacional el tema del Chapo Guzmán, la condena, la sentencia ya a cadena perpetua y, por supuesto, adicional 30 años de prisión, la que ha sido noticia a nivel incluso internacional. Hablamos de uno de los capos más buscados por las autoridades de los Estados Unidos, pero por supuesto también en el aspecto local, el tema de los rescates de migrantes en las inmediaciones del río Bravo. Le estaremos dando y llevando, por supuesto, las imágenes de este acontecimiento y lo que lamentablemente le tenemos que comunicar: la delincuencia en Tuxtla Gutiérrez, el asesinato que se realizó el día de hoy a una persona. Esto, por supuesto, en la narración de mi compañero Edber Mayorga. Arrancamos de lleno este espacio con mi compañero David Morales para que nos dé detalles de lo que le decía hace unos minutos, lo que ha sido la noticia a nivel internacional y que, por supuesto, tiene que ver con la cadena perpetua que ya dieron las autoridades a El Chapo Guzmán, más 30 años de prisión. David, buenas tardes. A cadena perpetua más 30 años de cárcel contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa y el narcotraficante mexicano más perseguido por Estados Unidos. Después de 11 semanas de un juicio intenso, convertido en un verdadero show por el que desfilaron ex aliados del Chapo, transformados en testigos que terminaron por hundirlo, el pasado 12 de febrero se le declaró culpable de 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas. Esta mañana, con la sentencia emitida por el juez Brian Cogan de la Corte Federal de Brooklyn, se le acabaron las opciones al capo de 62 años y quien pasará el resto de su vida tras las rejas. Su destino se prevé será la cárcel de máxima seguridad en ADX en Florence, Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas y de la que nadie ha podido escapar hasta ahora. Atrás quedó un juicio en el que declararon 56 testigos del gobierno estadounidense contra solo uno de la defensa, que hablaron de los negocios, la crueldad y hasta la vida sentimental del capo, y en el que se mencionaron nombres de expresidentes, agentes policiales, funcionarios mexicanos de diversos niveles, sobornados por el líder del cártel Sinaloa para permitirle mantener un negocio con el que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, obtuvo ingresos por más de 12.600 millones de dólares que exigió le fueran incautados. Esto es el resultado del cálculo que el Chapo traficó un total de 528.276 kilogramos de cocaína y 202 kilos de heroína y 423 mil kilos de marihuana. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Vaya situación, esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Era la información que se esperaba el día de hoy, por supuesto, programada por parte de las autoridades estadounidenses. Esto se da en medio de toda una serie de investigaciones y de distintas personas involucradas en el tema de narcotráfico. Pasamos a otro asunto también importante y que, por supuesto, ha involucrado al estado de Chiapas, porque por esta puerta han pasado el éxodo migratorio desde octubre del año pasado y que ha sido noticia incluso a nivel nacional e internacional casi todas las semanas de este 2019. Aquí le presento otro acontecimiento. Lo que usted ve en pantalla obedece al final de cuentas a que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la séptima región militar y también de la 31 zona militar, están informando a la ciudadanía en general el rescate de 8 migrantes, esto en las inmediaciones del río Bravo. Esta mañana, personal del 20 Batallón de Infantería, que además se encuentra proporcionando apoyo allá en Reynosa, Tamaulipas, al realizar reconocimientos motorizados y a pie sobre el margen del río Bravo, esto del lado mexicano, rescataron a 8 personas indocumentadas de distintas nacionales y también de distintas edades. Usted puede ver a las personas en su pantalla, incluso a los militares, está entablando alguna especie
de diálogo y comunicación con estas personas. De manera específica, de acuerdo al informe que se proporcionó a este medio de comunicación, fueron 3 hombres y un niño de nacionalidad guatemalteca y 3 hombres y un niño de nacionalidad hondureña. Repito, rescatados al margen del río Bravo, esto del lado, por supuesto, mexicano. Por tal motivo ya se procedió de manera inmediata al rescate y atención humanitaria en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, quienes trasladaron ya a los migrantes a la estación migratoria correspondiente para su debida atención. Dicha acción de rescate humanitario, dice la autoridad, se llevó a cabo respetando en todo momento los derechos humanos de los migrantes, y añade que a estas acciones, o mediante estas acciones, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana ratifican el compromiso de rescate humanitario con irrestricto respeto a los derechos humanos en cada una de las actividades que se realizan. Le digo, pues, el tema migratorio sigue siendo noticia. Estos 2 acontecimientos, el que nos presentaba nuestro compañero David Morales con el tema del Chapo Guzmán, y por supuesto, el de migrantes, obedece a un tema nacional, pero se lo presentamos y arrancamos este espacio por la importancia que tienen estos 2 sucesos. Vamos a más información, y por supuesto, esto ya obedece al estado de Chiapas y lo que se espera para los próximos días. Agarres, se están pronosticando temperaturas cercanas a los 40 grados, esto por la entrada de la canícula que se prevé tenga una duración considerable. El día de hoy acudió a la Comisión Nacional del Agua mi compañero William Chacón, platicó ahí con algunos meteorólogos, y aquí nos presentas, Willy, el reporte completo. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que en los próximos 40 días se estarán resintiendo los efectos de la canícula, con un incremento de las temperaturas y la disminución de las lluvias, de acuerdo a información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua. En base a ello, la secretaria de Protección Civil Municipal, Elizabeth Borges, comentó que para evitar situaciones de riesgo como un golpe de calor, se recomienda mantener una hidratación adecuada, usar ropa cómoda y restringir lo más posible las actividades al aire libre desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Dijo que es importante también seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud en cuanto a reducir el consumo de alimentos fuera de casa o que estén expuestos a altas temperaturas, esto para evitar enfermedades gastrointestinales. Enfatizó que esto no significa que las personas deban restringir totalmente sus salidas, toda vez que, como bien sabemos, ha comenzado el periodo vacacional, pero sí es una invitación para tener especial cuidado, sobre todo en la población vulnerable, como los adultos mayores y los menores de edad. Precisó que en la última reunión del Consejo de Protección Civil Municipal, la Conagua señaló que este periodo de sequía representa para la capital un aumento en las temperaturas con probabilidades muy bajas de lluvias. Sin embargo, indicó que la canícula, con fechas simbólicas entre el 14 de julio y 20 de agosto, no descarta en su totalidad las precipitaciones, pero sí, como bien dijo, incrementa la sensación térmica, sobre todo en los espacios cerrados y sin ventilación, además de las zonas donde hay pocas áreas verdes, como es el primer cuadro de la ciudad. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, Willy, por esta información. Por supuesto, a las personas que viven en la capital chiapaneca, una ciudad por demás calurosa, tenga precaución. Viene un periodo de canícula, como ya apuntaba mi compañero, de por lo menos 40 días, y esto podría generar altas temperaturas y un déficit de precipitación. Abrazo, William, buenas tardes. Bueno, se fue ya de la línea telefónica nuestro compañero. Pasamos a otro asunto importante en Tuxtla Gutiérrez y que lamentablemente le hemos comunicado en los últimos días. Esto hasta parece repetitivo. Si un día no es un asalto, es un asesinato en la capital chiapaneca. El día de hoy ocurrió algo similar, pero bueno, juzgue usted a través de la narración de mi compañero Edward Mayorga. Pues bueno, si tú apenas nos estás sintonizando, como mencionamos, una persona perdió la vida luego de un presunto asalto y una más resultó lesionada por arma de fuego tras recibir los disparos en un presunto asalto, como mencionábamos hace ya algunos instantes, sobre la calle Guatemala, entre las avenidas El Salvador y Canadá de la colonia Estrella del Oriente, concretamente a un costado de la iglesia mormona, al parecer, que se encuentra sobre este lugar.
¿Por qué lado? Bueno, este acontecimiento se hizo de inmediato viral a través de las redes sociales, por supuesto, por lo que implica un tema que tiene que ver con un asesinato, una persona, sea un asalto, sea un ajuste de cuenta, ya lo estará determinando la autoridad. El hecho es que una persona al final perdió la vida y la otra está gravemente lesionada por el uso de arma de fuegos. Y esto no solamente ocurre en Tuxtla Gutiérrez, hay que decirlo y también agregar que la Guardia Nacional se supone ya está operando en la capital chiapaneca. Veremos entonces si los resultados son positivos con la llegada de este nuevo cuerpo de seguridad a Tuxtla Gutiérrez. Seguramente la autoridad estará informando qué fue exactamente lo que pasó en esta zona de Tuxtla Gutiérrez. En tanto, ya tiene usted información preliminar que le estará ampliando mi compañero Edward Mayorga en la versión impresa de este jueves de Cuarto Poder. Pero no solamente ocurre esto en Tuxtla Gutiérrez, allá en la frontera, estamos hablando de Amatenango, de la frontera, otro de los municipios del estado de Chiapas. Hay otros conflictos también que han terminado con la vida del expresidente municipal de aquella zona. Aquí los detalles. El expresidente municipal de Amatenango de la Frontera y actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional en ese municipio fue acribillado por un sujeto en un rancho de su propiedad ubicado en el municipio de Frontera Comalapa. Se reportó que Ubilio Mauricio Vázquez, de 67 años de edad, se encontraba realizando trabajos de mantenimiento de ganado bovino y otras actividades inherentes a la agricultura. Fue sorprendido por un sujeto que descendió de un automóvil color blanco y sin mediar palabra disparó en varias ocasiones hasta asesinar a su víctima. El asesino y cuatro sujetos más huyeron con rumbo desconocido a bordo de un automóvil. Trascendió que familiares y amigos acudieron al lugar del asesinato y levantaron el cadáver para trasladarlo al lugar de donde era originario para darle sepultura. Además de que las autoridades ministeriales no intervinieron ya que no se permitió su intervención para realizar las diligencias. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició la carpeta de investigación por los hechos ya mencionados. Con información de Juan Orel, para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Le decía, lamentablemente, los asesinatos al orden del día en varios municipios del estado de Chiapas. Y justo hablando de estos temas el día de hoy, en el marco de la presentación de la quinta Expo del Transporte que estarán realizando integrantes de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, Mario Bustamante, dirigente de esta organización, estaba señalando que ellos también han tenido reportes de transportistas que han sido asaltados, de personas que se dedican a esta labor, pues al final que han sido víctimas también de la delincuencia, pero tocaba otro tema importante y que tenía que ver con el pirataje, que estas personas que abordan estas unidades, que trabajan en estas unidades irregulares, pues al final de cuentas no son detectadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte, y esto puede generar incertidumbre y hasta inseguridad también para la población, para los usuarios. Aquí parte de lo que le comento. Queremos colaborar con los transportistas. En los transportistas adheridos a la alianza o a otras organizaciones hermanas que consideren ustedes, don Mario, ¿han sufrido de robos en este año, asaltos, atracos, envolteos, colectivos, taxis? Sí, inclusive hay demandas que pusimos ya en la mesa del Secretario de Gobierno para que también sean ejecutadas, porque algo que el transportista ha notado de que pues sí se hacen todos los movimientos legales y nosotros a eso le apostamos, a través de la legalidad, la instancia correspondiente también tiene que ser ágil en la respuesta. Bueno, y tiene también parte pues de la queja de este sector, también generador de empleos en el estado de Chiapas. Al inicio de esta segunda emisión le hablaba yo a usted de algunas manifestaciones presentadas en la capital chiapaneca y también que se van a generar en los próximos días en la Perla del Soconusco. Doy paso a mi compañero Rodolfo Flores, el maestro Henry Ruiz Alegría, profesor del nivel de telebachillerato comunitario, protestó hoy frente a Palacio de Gobierno. El tema tiene que ver con una ubicación que no existe, decía, en un centro de trabajo, y la otra, 2 años de salarios que todavía no han sido cubiertos por parte de las autoridades. Es el mismo maestro que hace un par de meses y que por supuesto le presentaremos las imágenes, se suturó los labios. Rodo, buenas tardes.
Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles efectivamente que Henry Ruiz Alegría, docente de nivel de telebachillerato comunitario, inició este miércoles una huelga de hambre para exigirse aclarar el proceso de reasignación del que fue beneficiario, ya que la escuela a donde fue mandado no existe. El docente dio a conocer también que comenzó a dar clases en este nivel desde el año 2015, sin embargo fue en el 2016. De esa fecha no ha percibido el pago correspondiente a 2 años de trabajo. Recordó además que en el año 2017 resultó beneficiado con un cambio de adscripción. Desafortunadamente fue falso, ya que sí se cumplió con todos los trámites, pero resultó falsa la escuela, el número y la clave del centro de trabajo. A pesar de que tenía maestro, se le debe cerca de 300,000 pesos de 2 años de salarios desde el 2017 a la fecha. Por ello, el docente ha tomado esta iniciativa de comenzar una huelga de hambre en la entrada principal del Palacio de Gobierno. Reconoció que si bien es cierto, la administración estatal actual no es responsable de esta lamentable situación en la que se encuentran diferentes grupos de docentes, pues se debe de buscar una alternativa para dar salida definitiva a este tema. Dijo que como docente estaba laborando en el municipio de Villacorso, en una escuela que funciona únicamente con 3 docentes, como normalmente funciona el sistema de telebachillerato, donde fue removido para supuestamente ascender a otro nivel. Lamentó que este sistema ha demostrado ser funcional, ya que cubre las necesidades educativas de las comunidades más apartadas del estado, en los lugares más marginados. Sin embargo, pues no se le ha dado ningún tipo de impulso, ningún recurso, y bueno, pues incluso pudiera desaparecer en los próximos años. Ahí está la información que te presento, Adolfo. Gracias, Rodo, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con otros temas. Bueno, agregando un poco a lo que nos decía nuestro compañero Rodolfo Flores, son cerca de 700 maestros que están en el nivel de telebachillerato comunitario en el estado de Chiapas, que imparten clases o las actividades académicas que tienen generan un impacto en por lo menos 15,000 estudiantes de las comunidades más marginadas. A lo largo del 2018 y parte del 2019 han realizado distintas protestas, además de los salarios, también han pedido el decreto de creación de este nivel educativo que funciona pues con la mezcla de recursos del gobierno de la federación y por supuesto el resto lo pone la entidad. El reclamo de los salarios es importante, pero también la certeza laboral de los docentes. Con eso nosotros pasamos a más información y ahora es momento de regresar de nueva cuenta lo que ocurre allá en el municipio de Tapachula. En los siguientes minutos hablaremos con nuestro compañero Rafa Victorio. Antes le presento esto que llama la atención. Ni bien se han instalado ya los camiones o los nuevos camiones de basura en Tapachula y uno de ellos ya chocó. Un camión recolector compactador de basura, rentado por el Ayuntamiento de Tapachula, chocó contra 2 vehículos estacionados cuando presuntamente el conductor del primero realizó una mala maniobra. Fue sobre la 14 Norte, entre Primera y Tercera Poniente, en el centro de la ciudad, en donde ocurrió el percance que dejó como saldo a una persona lesionada, 2 con crisis nerviosas y daños materiales por varios miles de pesos. Derivado del percance, fueron movilizadas las corporaciones policíacas y de tránsito del estado, que iniciaron las investigaciones relacionadas con el percance, y en el primero se ven involucradas unidades de basura que hace unas semanas empezaron a operar. Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a 2 personas que sufrieron crisis nerviosa y una más con lesiones. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias, al momento de Cuarto Poder. Bueno, con esta información me enlazo de inmediato hasta la Perla del Soconusco para platicar y saludar a mi compañero Rafa Victorio. Un asunto importante. Rafa, se espera que mañana jueves sea un día caótico por el tema de los bloqueos carreteros que estarán realizando al final de cuentas los productores que se van a sumar a estas actividades del orden nacional y que tiene que ver con una protesta. Adelante, Rafa, buenas tardes. Así es, Adolfo. Los productores del sistema Producto Oleaginosa de Chiapas anunciaron que este jueves iniciarán una serie de protestas, entre ellos bloqueos carreteros en la costera entre Huistla y Tapachula, a la altura de la comunidad Álvaro Obregón, en apoyo a los sistemas productivos nacionales por el incumplimiento del gobierno federal en pagos pendientes de apoyos, precisamente en el caso de Chiapas, a productores de soya, y acusan el desmantelamiento de las instituciones y los recortes del presupuesto al campo. A los soyeros del Chiapas les adeudan desde el año pasado más de 30 millones de pesos y no los han
querido pagar hasta el momento, según ha dicho el presidente del sistema Producto Oleaginosa, César Osuna Estudillo, y dijo que el gobierno federal ha recortado diversas instituciones, ramas productivas, y pretende desaparecer los centros de atención para el desarrollo rural, denominados CADER, y el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENACICA, ha quedado prácticamente inoperante por falta de personal. Entre las demandas que presentan los productores está que el presupuesto de la SADER en el 2009 se redujo en casi 50% al pasar de 115 mil millones de pesos a 63 mil millones de pesos en todo el país. Los despidos de personal han sido también bastante altos, ya que de 16 mil que habían hasta el año pasado, a hoy quedan apenas 8 mil empleados en la Secretaría de Agricultura. Por ello están exigiendo al gobierno federal, en un movimiento nacional, que se atiendan las peticiones del campo, toda vez que señalan que mientras, si el campo no produce, el país tampoco va a comer porque no habrá producción. Esa es la situación de este sector agrícola, Adolfo. Gracias, Rafa, por esta información. Lamentable lo que está ocurriendo en varias dependencias del gobierno federal y que repercuten pues también en las actividades de productores y de otros sectores de la población. Abrazo, Rafa. Mañana seguramente nos tendrás ya la actualización del impacto que esté generando esta movilización. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Vamos con otros temas. Justo, le decía, hablando de protestas también, no solamente esto en la Perla del Soconusco, también aquí en Tuxtla Gutiérrez, en lo que corresponde a Lina, con la delegación aquí en el estado de Chiapas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia también ha realizado una serie de protestas. Mi compañero Andrés Domínguez cubrió el día de hoy los argumentos que se presentan en torno a esta situación. Se explica pues por qué se están movilizando. El recorte ha venido en varias dependencias e insisto, el impacto ha sido también bastante considerable. Está ya en la línea telefónica Andrés. Bueno, en unos minutos más labraremos comunicación para que por supuesto nos dé detalles de todo este tema, de todo el impacto que está generando esta situación, y por supuesto también le tendré los detalles del mundo deportivo. Aquí lo que usted ve en su pantalla pues es parte del personal de Lina, que le digo, aquí están los argumentos del por qué se están movilizando. Mira, es un plan de acción implementado por nuestro comité ejecutivo sectorial desde la Ciudad de México, en referencia a dos peticiones, dos puntos que estábamos buscando. El primero de ellos era sobre los impuestos aplicados sobre algunas prestaciones que tenemos y que estaban exentas en base a acuerdos y reglamentos anteriores. A la emisión de la nueva ley de remuneraciones de los servicios públicos, esta se volvió otra vez a aplicar de forma muy anómala, no respetando un acuerdo de un artículo, el tercero transitorio, de la creación de la Secretaría de Cultura, donde ahí se nos respetaba todos los derechos que teníamos antes de esta creación de esta Secretaría. Ya luego entonces nosotros hicimos la demanda de amparo en conjunto con otros actores como es la de Derechos Humanos y Chiapas. Coméntanos, Andrés, entonces, si despidieron o no y a cuántas personas fueron. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, como tú bien comentas y como el auditorio lo acaba de escuchar, Leopoldo Robles Méndez, secretario general de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chiapas, pues nos comentaba sobre las últimas actividades que han realizado en la sede del INE en Chiapas, aquí ubicada en la Calzada de las Personas Ilustres, debido al paro de labores que se realizó el día lunes. Esto como uno de las actividades del plan de acción implementado por el Comité Ejecutivo Sectorial desde la Ciudad de México, por dos puntos. Uno,
sobre impuestos a algunas prestaciones que han tenido, y en segunda por un espacio digno que están comentando necesitan en la Ciudad de México. Nos comentaba Robles Méndez que en un término que esta nueva ley fue implementada hace poco y se denominó la nueva ley de remuneraciones de servidores públicos, y en que la que se volvió un poco irregular debido a que estaban cobrando impuestos a las prestaciones de los trabajadores que anteriormente, antes de instalar la Secretaría de la Cultura, se encontraban detenidos debido a una demanda de amparo interpuesta en la que la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido un fallo y había dicho que se mantenían suspendidos hasta que se tuviera una resolución. Nos contaba que a lo largo desde diciembre hasta el día de hoy les han retenido entre 4,000 y 3,000 pesos a 126 trabajadores de todo el estado de Chiapas, los mismos que salieron afectados, y pues nos comentaba que ese dinero necesita que se lo revuelvan para que a lo más pronto posible les sea condenado la protesta que han realizado. Y nos contaba un poco más sobre las protestas que van a decir. Nos comentaban que ya llegaron a una mesa de resolución a nivel nacional con Diego Prieto, que es el secretario de Cultura, y nos comentaban que ellos tratarán de realizar esto lo más pronto posible y sin tener ninguna afectación, sobre todo a las salas de exposición y a los centros, a las zonas arqueológicas. Esa es algo de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Veremos en qué acaba esta protesta. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Gracias. Vamos a otros temas ya cerrando esta segunda emisión y que tienen que ver, por supuesto, con la actividad deportiva. En voz de mi compañero Freddy Manga nos estará dando detalles de la carrera 65 kilómetros, 65 años. Estuvo cubriendo el día de hoy lo alusivo a este tema. Por supuesto, también lo que ha sido la noticia bomba en el aspecto deportivo y que tiene que ver ya con el cambio de fecha de pelea que tendrá Saúl el Canelo Álvarez. En un principio estaba programada para septiembre de este 2019, ya se movió esta fecha, y por supuesto también otra situación lamentable, luto en el fútbol mexicano. Uno de los jugadores de Dorados fue asesinado, Diego Armando Maradona, a la distancia. Estaba pidiendo que se aplique la justicia en este tema. Tú nos tienes, Freddy, los detalles de cada uno de estos acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas y que por supuesto se han convertido en noticia en algunos casos del orden local y en el otros incluso hasta de impacto internacional. Adelante, Freddy, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con un gusto este miércoles, ya mitad de semana, para brindarte todo lo que ha acontecido en cuanto al aspecto deportivo. Y comenzamos desde el ámbito local, ya que esta mañana fue presentada una carrera muy especial que se estará realizando el próximo 26 de julio. La carrera lleva por nombre 65 kilómetros, 65 aniversario. ¿Cuál es el motivo de esta justa pedestre? Bueno, el organizador principal, don Julio César Acosta Girón, un tuxtleco que ama y que está metido dentro de lo que es el ámbito de las carreras pedestres, estará celebrando 65 años y ha dicho que lo hará de manera atlética. Estará corriendo el próximo 26 de julio un total de 65 kilómetros. Estará iniciando desde una gasolinera ubicada sobre la carretera Tuxtla a Ocosocuautla, Ocoita, a la altura de Llano San Juan, y a partir de ahí comenzará su camino hacia la capital chiapaneca. Y ahí estarán pues uniéndose amigos, conocidos, atletas de diversas distancias. Por ahí se dice que estarán algunos ultramaratonistas de nivel nacional acompañando a don Julio César Acosta en esta travesía. Antes de pasar al audio, Adolfo, decirte que 5 años atrás, cuando cumplió 60 años, recorrió también un total de 60 kilómetros, lo hizo de manera de festejo a su cumpleaños, y dice que esto ya es una costumbre. No sabe, nos comentó hoy, no sabe si a los 70 años estará corriendo 70 kilómetros, pero por lo pronto hizo la invitación a todas las personas que quieran acompañarlo. No habrá inscripciones, el mismo día de la carrera se podrán unir en todo el trayecto que, insisto, partirá desde Llano San Juan, pasará toda la carretera federal de Ocoita a Tuxtla, la avenida principal, el bulevar principal de Tuxtla Gutiérrez,
y llegará hasta Cañahueca. Ahí estará disputando o estará recorriendo otros 40 kilómetros, con los cuales ajustaría los 65 totales que pretende correr don Julio César Acosta. Pero antes, oye, Freddy, antes de escuchar el audio, una pregunta: ¿lleva asesoría médica? Son varios kilómetros, hay que prepararse, ¿no?, para este tipo de eventos. Sí, Adolfo, él nos comentaba que lleva ya 15 años en el tema de las competencias atléticas y comenzó precisamente por el aspecto de la salud, cuidarse. Él nos decía: comencé a sentirme un poquito gordo y a partir de ahí comencé a trotar, a correr, y esto se me hizo un hábito. Ha competido en maratones por diversos estados del país. El más reciente fue el año pasado en Mérida, Yucatán. Alcanzó la tercera posición, fueron 42 kilómetros los que disputó, pero sí, nos decía que ha estado viendo a un médico especializado, de hecho es un médico de cabecera, entrena todos los días, a modo de entrenamiento. Nos decía que hasta antes de este 26 de julio, o este próximo 26 de julio, lleva ya recorrido más de 1,000 kilómetros de preparación a lo que será el gran día, más de 14 semanas preparándose, todo ello con revisión médica atlética. Hasta el momento no ha sucedido eso, está en pie la carrera y la invitación pues es de manera general. Pero ¿te parece, Adolfo, si pasamos al audio de lo que nos comentó este día don Julio César? Perfecto, Freddy. Empecé a festejarlo de esta manera cuando cumplí 60 años y hice 60 kilómetros. Precisamente tiene archivos ahí el Cuarto Poder, que me hizo el anuncio en el periódico. El mero día invitó y ya al segundo día ya me felicitó por cumplir la hazaña de los 60 kilómetros. De ahí nace ahora 65 años, 65 kilómetros. Bueno, eso es parte de lo que ha estado, de lo que nos comentó don Julio César. Insistimos en eso, invitó a toda la comunidad atlética y a la que no sea tan atlética también para que se una a sus festejos, es algo especial. Y dijo: no hay inscripciones, la gente que quiera unirse a esta celebración lo podrá hacer en cualquier momento. Habrá médicos siempre atentos, estará Protección Civil, estará también el tema del DIF municipal apoyando también con el aspecto del cuidado de los atletas. Y nada más decir, la carrera concluirá en Cañahueca con 40 kilómetros que se estarán recorriendo de manera final. Nos vamos a lo que es el plano internacional, Adolfo, porque el día de hoy se dio a conocer que Saúl Canelo Álvarez canceló su próxima pelea de septiembre, esto debido a que junto a su cuerpo de entrenamiento decidieron aplazar un tiempo más su próximo combate, buscando que tanto él como su virtual retador lleguen en buena forma y puedan brindar una espectacular pelea hacia los aficionados. Recientemente Canelo venció a Daniel Jacobs y unificó cetros de la AMB, CMB, de la FIAB y de la IAMB. 4 títulos de todos los consejos mundiales de boxeo, es hasta el momento el máximo ganador, y él decía dentro de sus declaraciones: quiero prepararme bien, quiero llegar en forma, no quiero tener todavía la pesadumbre de la pelea anterior, y con ello pues brindarle un espectáculo especial a mi gente, a mi afición, ya que no me gustaría perder y que ellos se decepcionaran de mí. Así que a la gente del boxeo, a los que siguen a Canelo Álvarez, tendrán que esperar. Se dice que sería en diciembre de este año cuando el tapatío estaría disputando una pelea más de manera profesional. Y cerramos este corte informativo, Adolfo, con un tema pues poco agradable para el fútbol mexicano, ya que se dio a conocer que el día de ayer un joven que militaba en las fuerzas básicas del Club Dorados de Sinaloa fue asesinado a puñaladas luego de que terminara el entrenamiento el día de ayer allá en Sinaloa. Los primeros reportes apuntan a que fue un asalto, un intento de asalto. El joven tenía apenas 15 años. Ya había tenido minutos con el equipo de Diego Armando Maradona. Fue asesinado alrededor de las 12 del día. Fue llevado a un hospital del Seguro Social allá en Sinaloa, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Recibió 9 puñaladas y ahora, pues desde Argentina, Diego Armando está pidiendo justicia para este joven, a quien dijo él: conocí muy poco, pero tenía pues muy buena pinta el muchacho para llegar a primera división. Cerramos de esta manera triste este día, Adolfo, pero esperemos que pues en el tema de la justicia haya
haya justicia para la familia y paz para también a los padres de este joven. Gracias, Freddy, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión a nombre de todo el equipo. Nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Castillejos, en la producción el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga una excelente tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.